La Universidad Fermín Toro recibió estudiantes nuevo ingreso de las carreras semestrales. Entrega de certificados a nuevos expertos en e-learning por parte de la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Realizado merecido homenaje a las secretarias que laboran dentro de esta institución. Hola, bienvenidos al noticiero UFT, quien les acompaña el día de hoy, Roselyn Matute. A continuación, comenzamos con las informaciones. Las autoridades universitarias le dieron la bienvenida a los estudiantes nuevo ingreso, que comenzarán a hacer vida académica en esta casa de estudios. La Universidad Fermín Toro recibió a sus nuevos estudiantes en modalidad semestral con actividades de bienvenida al mundo de la educación superior. En este caso tenemos un conversatorio directo con el estudiante y el director de escuela y su jefe de departamento. ¿Qué estamos buscando? Que nuestros estudiantes conozcan el reglamento institucional, el reglamento estudiantil, que conozcan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. ¿Qué queremos? Que el estudiante conozca las normativas internas de la institución. Para ello, se contó con la presencia de las autoridades universitarias, como los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ingenierías y Ciencias Jurídicas, con los respectivos directores de escuela. De la misión, de la visión de la institución, de los valores corporativos, los valores institucionales, de quién fue Fermín Toro, por qué fue creada la universidad, por qué lleva ese nombre, en qué año nació la universidad. Esas cosas tenemos que inculcárselas desde un principio a nuestros estudiantes. Además, los nuevos estudiantes conocieron los diversos servicios que están a su disposición, como el Sistema de Aprendizaje Interactivo a Distancia, SAIA, Cultura, Deportes, Administración, su beca, entre otros. Bueno, mi opinión de la universidad es que es una excelente universidad, tanto en la parte académica como los profesores. Las carreras que acá dictan, o sea, son excelentes. Y bueno, nada, o sea, expectativas a lo que viene y bueno, con muchas ganas de seguir adelante. Y sé que voy a salir de acá muy bien preparada. Los estudiantes nuevo ingreso de las carreras Comunicación Social, Ingenierías, Relaciones Industriales, Administración y Ciencia Política se mostraron entusiasmados y seguros de haber elegido correctamente al ingresar a esta casa de estudios. Stephanie Carpentieri, Universidad Fermín Toro. La Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica, FATLA, egresó nuevos profesionales especialistas en e-learning. El estudio a distancia mediante la web ha cobrado protagonismo y requiere el constante desarrollo de profesionales expertos en la pedagogía virtual. Ana María Franco comenta las virtudes de FATLA. Te brinda la oportunidad al docente en especializarse en todo lo que es la integración del uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vas desde la creación del aula virtual hasta el cómo manejar la realidad aumentada, cómo manejar los metaversos, los mundos 3D, te pasea por todo tipo de tecnología. Joana Barbiero, una de las graduandos de la promoción Fénix Draco, manifestó lo enriquecedor de la experiencia, por lo que indicó. Definitivamente, el lema es que trasciende la frontera y sí, nosotros podemos, como estudiantes, podemos percibir el calor humano del tutor. El trabajo en grupo es algo magnífico, ya que nosotros podemos estudiar con personas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y toda Venezuela y conocernos a través de la virtualidad. Barbiero también señaló las ventajas de las herramientas web para los estudios a distancia. Porque solamente te enseñan son las herramientas web y cómo llegar a hacer un aula virtual para que tú puedas transmitir esos conocimientos a los alumnos y los alumnos puedan estar desde cualquier sitio, desde su casa o desde otro estado, puedan permanecer y cursar cualquier materia. El programa de expertos e-learning de FATLA comprende 10 módulos de adiestramiento virtual impartidos en un año. Estas nuevas formas de enseñanza llevan al profesional a adaptarse a las nuevas tecnologías dentro de la sociedad de la información actual. Los detalles pueden ubicarlos en www.fatla.org. Juan Terán Jiménez, Universidad Fermín Toro. Estudiantes del Tecnológico Antonio José de Sucre recibieron taller de inducción para el servicio comunitario. El Auditorio Dr. Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro sirvió de escenario para el curso de iniciación para la realización del servicio comunitario, en donde además se expuso la información y la formación necesaria para cumplir con dicho requisito. Me correspondió explicar todo el ámbito legal y el fundamento legal que contempla esta ley de servicio comunitario y para que los alumnos estén al tanto de lo que implica ser prestador de servicio y estén bien claros sus alcances y sus limitaciones dentro de las comunidades.
Asimismo, la licenciada Teresa Urdaneta, coordinadora del servicio comunitario, mencionó que es una experiencia importante en la carrera de los jóvenes estudiantes, en donde ponen en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Ha ayudado a los jóvenes a elevarse su autoestima porque aparte de compartir con sus compañeros, tienen esa posibilidad de compartir con otras comunidades, del saber cómo viven, del saber qué es lo que siente esa gente de las comunidades, de los organismos oficiales y privados donde ellos van a realizar su servicio comunitario. Se sienten útil porque hacen un servicio sin recibir nada a cambio. La Universidad Fermín Toro apoya constantemente este tipo de actividades que forman parte del crecimiento personal y profesional del estudiante. En la Universidad Fermín Toro, que quiero agradecerles altamente al personal directivo de esta institución, porque todos los semestres con mucho cariño nos han brindado ese apoyo y nos han brindado este maravilloso espacio para poder traer la matrícula que tenemos en cuarto semestre, en los cuartos semestres del Tecnológico Sucre. El servicio comunitario se ha convertido en un requisito indispensable y clave para la carrera de cualquier estudiante, en busca de soluciones oportunas para las comunidades más necesitadas. María Ángela Lapenta, Universidad Fermín Toro. La Universidad Fermín Toro realiza misa en recordatorio al fundador de esta casa de estudios, Dr. Raúl Quero Silva, por el segundo aniversario de su desaparición física. El jardín de la Universidad Fermín Toro, sede Cabudare, fue el escenario de una conmovedora misa para recordar la memoria del presidente del complejo educativo, Antonio José de Sucre, y fundador de esta casa de estudio, el doctor Raúl Quero Silva, en donde asistió toda la comunidad universitaria. Recordar de manera, yo diría que solemne y con cierta nostalgia, la obra del doctor Raúl Quero, su ausencia, que en estos dos años después de su muerte han sido bastante difíciles, digamos, de entender cómo es la vida y tener que seguir trabajando con quien fue el líder de una institución tan importante en la región de Lara como es la Universidad Fermín Toro. El doctor Raúl Quero Silva materializó la idea de formar la Universidad Fermín Toro hace 25 años y desde ese entonces ha estado formando profesionales de alto nivel a lo largo del país, pasando a ser una figura importante en el área de la educación superior privada. Cada año sus familiares, amigos, colegas y alumnos los recordarán como el hombre exitoso que en vida fue. Constantemente siempre lo recordamos en todos los procesos, en todas las tareas, en todas las actividades, donde, como te dije, un gran maestro, hacemos de todos los procedimientos y todas las tareas las formas de cómo hubiese pensado él, las formas de cómo hubiese actuado para que realmente en esta universidad siga brillando la academia y siga brillando este gran sueño que tuvo el doctor Raúl Quero Silva. El pionero de la educación superior siempre será recordado como un hombre de bien, luchador, perseverante, que logró sus metas a lo largo de su vida y hoy nos deja su legado, para que las personas lo sigan como ejemplo de vida y tengan la posibilidad de una excelente educación privada dirigida a los valores humanos, para llegar a ser profesionales exitosos. María Ángela Lapenta, Universidad Fermín Toro. Vamos a establecer nuestra primera pausa. Al regreso, periodista egresado de esta casa de estudios realiza un aporte relevante para el periodismo de investigación. Con más de 20 años brindando educación para los valores humanos en el país, la Universidad Fermín Toro concentra su mayor atención en generar conocimientos fundamentados principalmente en su práctica, con el objetivo de que sus estudiantes tengan total capacidad de insertarse en el mercado laboral. Para lograrlo, fomenta diversas opciones a nivel de pregrado y posgrado, con diseños curriculares que hacen del egresado la primera elección del sector empresarial.
Por ello, la institución evalúa necesidades sociales y laborales para generar propuestas de estudios guiadas directamente a brindar apoyo profesional enfocados en el desempeño de las funciones de las siguientes áreas. 4 ingenierías coordinadas por su facultad, creadas para darle al campo laboral, ingenieros en computación, dedicados al diseño y mantenimiento de hardware y software, aplicaciones de la inteligencia artificial e instalaciones de redes de computadores a gran escala. Ingenieros en mantenimiento mecánico, capacitados en el manejo de herramientas de análisis y diagnóstico del mantenimiento industrial. Ingenieros eléctricos, concentrados en el estudio de fenómenos electromagnéticos para aplicarlos en la generación, transmisión, control y conversión de la energía eléctrica. Ingenieros en telecomunicaciones, encargados de diseñar, construir y mantener redes de comunicaciones, teleinformática, interfaces de acoplamiento de equipos de radio con equipos de cómputo y sistemas telefónicos. Para las áreas económicas y sociales del país, la facultad capacita estudiantes para ofrecer licenciados en administración con alto nivel gerencial para desempeñarse exitosamente en organizaciones del sector público y privado. Licenciados en comunicación social, con capacidad crítica, analítica y reflexiva para ubicar, obtener y usar fuentes de información mediante la utilización de tecnologías y recursos humanos disponibles. Licenciados en relaciones industriales, con la responsabilidad de velar por el bienestar integral de los trabajadores que conforman una organización. En el área de las ciencias jurídicas y políticas, la Universidad Fermín Toro cuenta con su facultad para ofrecer 2 carreras fundamentales en el progreso del país. Derecho. Egresando abogados caracterizados por el amplio dominio de la materia jurídica, formación sociohumanística y científica, conciencia ciudadana e identidad nacional. Licenciados en Ciencia Política. Contribuyen eficazmente en el desempeño de las instituciones públicas y privadas mediante el conocimiento y aplicación de habilidades requeridas para liderarlas. El Decanato de Posgrado tiene la misión de contribuir al desarrollo socioeconómico del país a través de programas de posgrados acordes con las nuevas realidades. Para ello, ofrece opciones académicas a los profesionales que requieran especializaciones, diplomados, maestrías, doctorados y postdoctorados. Con la finalidad de estrechar lazos con el sector empresarial y particular, el Departamento de Extensión se encarga de organizar actividades con la finalidad de diseñar métodos y estrategias que faciliten mayor participación a la comunidad local, nacional e internacional, contando para ello con diplomados, cursos de profesionalización y adiestramiento. La Universidad Fermín Toro brinda sus mejores esfuerzos para garantizar educación integral y actualizada y complementa sus enseñanzas a través de la educación no presencial con su sistema de aprendizaje interactivo a distancia SAIA. Esta forma de estudio mejora y fomenta la calidad de educación en pregrado, posgrado y extensión con la ayuda de medios telemáticos. Para promover el intercambio profesional y empresarial, el Departamento de Pasantía ofrece talento humano capacitado para responder necesidades fundamentales de este sector en las diferentes áreas. En beneficio social, el Departamento de Investigación a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI, fomenta como uno de sus proyectos la creación de un laboratorio para la docencia y la investigación en telecomunicaciones que permitirá tener un centro de estudios superiores con capacidades para ejercitar la extensión e investigación en las diferentes áreas de telecomunicaciones. La vinculación con el sector productivo a través de los trabajos de grado, tesis, pasantías, convenios y alianzas estratégicas evidencian la gran contribución que esta casa de estudios ha dado al desarrollo venezolano. Esta es la Universidad Fermín Toro. Thank you.
Estamos de vuelta con su noticiero UFT. Un joven y talentoso periodista de la Universidad Fermín Toro desafía el periodismo de investigación con la creación de una semblanza periodística que reseña la vida de Rafaela Baroni, pintora, tallista, cuentacuentos y además promotora de la paz en Venezuela. Mi nombre es Darwin Montes, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Fermín Toro. Durante cierto tiempo me planteé un trabajo de investigación que titulé Semblanza periodística de Rafaela Baroni, cultora de la muerte. Motivado por impulsar el periodismo de investigación en los estudiantes y egresados de esta casa de estudios, Montes decide indagar sobre el único caso de catalepsia en Latinoamérica según los médicos, siendo Rafaela Baroni su objetivo. Catalepsia es donde el cuerpo yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. En este caso, Rafaela Baroni, cuando tenía 11 años, sufre el primer trastorno. Baroni, nacida en Villa Mercedes de la Mesa de Snujaque, en el estado Trujillo, muere por primera vez a los 11 años en extrañas circunstancias. 24 horas luego, y durante su velorio, Rafaela despierta milagrosamente rodeada de sus allegados. Todas las personas que estaban mirándolas salieron corriendo, muchos se desmayaron, sus padres, sus abuelos. Rafaela Baroni comienza a tallar sobre anime lo que eran tradiciones andinas, inclusive imágenes de loros, y por ese símbolo a ella la consideraban el ángel loro, teniendo en cuenta que cuando tenía los 11 años sufrió esos trastornos de catalepsia. Según testimonios de la misma Rafaela Baroni, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Hechos como el padecer catalepsia, la pérdida de sus padres, el matrimonio sin amor, el fallecimiento de su tercer hijo y vivir en un cementerio y en ceguera durante años lo corroboran. En ese momento ya estaba pasando por ese desprendimiento de retina. Aparte sufría ataques constantes epilépticos, convulsionaba y no fueron etapas fáciles para Rafaela Baroni. Su ceguera por desprendimiento de retina le permitió la aparición de la Virgen del Espejo en uno de sus sueños, prometiéndole su vista de vuelta. Ese mismo año, Baroni vio la luz una vez más, lo que le dio un giro inesperado a su vida. A partir de ese momento, ella comienza sus labores como enfermera, ya teniendo en cuenta los conocimientos que su madre les brindó, ya que ella también atendía partos, curaba heridos. Tras una segunda muerte y resurrección, Rafaela decide dedicarse a pintar y tallar, abriendo un museo en su casa ubicada en Metijoque, al que llamó Paraíso de Aliafar, referido por supuesto a su nombre al revés. Ella dentro de su casa tiene una cripta donde se encuentra su urna tallada por ella misma y con una imagen de ella tallada en madera. Incluso esa talla en madera que está dentro de su urna en su casa, ella dice que esa vestimenta la tejió ella para que el día de su fallecimiento utilicen ese mismo vestido. Darwin Montes conoció a Rafaela Baroni en el año 2008 en un encuentro cultural de la Universidad Fermín Toro, pero no fue sino hasta el 2012 cuando comenzó su trabajo investigativo. Durante esta investigación puse en práctica muchos métodos que aprendí en la universidad durante la carrera. Por ejemplo, utilicé la entrevista especializada, entrevistas no estructuradas, hice reportaje, conocí muchas necesidades cuando me dirigía a Betijoque, estado Trujillo. Además, se enfocó en la investigación de campo, ya que visitó el entorno de Rafaela Baroni en numerosas oportunidades. La gente se acercaba a mí y me decía, cónchale, qué bueno que este tipo de investigaciones se sigan impulsando. Montes está participando en varios concursos con esta semblanza que ha recibido las felicitaciones de nuestro ente universitario y de escritores reconocidos en este género poco común del periodismo. Mi mensaje para próximos graduandos e inclusive a los que están comenzando la carrera es que se involucren más que todo en trabajos sociales y que apoyemos esas comunidades que necesitan y que tienen historias bastante interesantes que la gente necesita conocer. Esta es una de las muestras de la constancia y dedicación por el rescate de los valores inculcados dentro de las aulas de la Universidad Fermín Toro. Tolerancia, paz y respeto fueron los aspectos claves para el conversatorio sobre capitalismo y socialismo que tuvieron los estudiantes del primer semestre de Ciencia Política. El conversatorio se realizó como una manera de intercambiar y aprender herramientas para entablar un debate político entre los estudiantes de Ciencia Política.
Precisamente un conversatorio bien interesante porque hablamos de dos corrientes, tanto filosóficas del punto de vista político, también del punto de vista económico, como son dos sistemas antagónicos, en este caso capitalismo y socialismo. El capitalismo y socialismo son dos corrientes políticas e ideológicas que parecen antagónicas, pero pueden compensarse entre ellas para ofrecer soluciones que en la actualidad causan controversia a nivel nacional e internacional. Miriam Malvasías es la profesora de la materia, que se encargó pues de organizar todo este evento el día de hoy, pero lo más importante en cuanto a lo que tú me preguntas de cómo los ayuda a ellos, bueno, los ayuda no solamente el desenvolvimiento del manejo de la oratoria. Los participantes mediante el debate conversaron acerca de problemas que afectan estas ideologías en la actualidad y se encargaron de buscar posibles soluciones que mejoren las relaciones en la sociedad. José Silva, Universidad Fermín Toro. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, liderazgo, ética y moral fueron los puntos tratados en el foro Tópicos Gerenciales y Metodológicos. Seguimos con las informaciones. Dirigido a los estudiantes de la Escuela de Administración, se realizó el foro sobre los tópicos gerenciales y metodológicos. Especialistas en el área y docentes de la materia conversaron sobre las herramientas gerenciales que los estudiantes de administración deberán tener presente al momento de afrontarse al campo laboral. El llamado para los estudiantes fue a aperturar el foro como un espacio para fortalecer y promover lo que son las herramientas gerenciales
importante para su formación académica. Y hoy día, pues, el mercado competitivo a los que ellos se van a enfrentar el día de mañana para cuando ellos se egresen de la universidad, y bajo la responsabilidad que tenemos nosotros los facilitadores dentro de la universidad, cumplir con ese rol o con el propósito de apoyar todas las actividades que el estudiante desee hacer dentro de la universidad para mejorar todo su desempeño, pues esa ha sido la idea principal. Durante la ponencia se destacó que el liderazgo y la toma de decisiones debe ser parte de la personalidad de cada individuo, asumiendo que estos dos aspectos son clave para lograr alcanzar el éxito. Ser líder implica inicialmente ser un líder de nuestra propia vida, de nuestro propósito de vida, a qué venimos nosotros al mundo. Si nosotros no somos capaces de liderar nuestra vida como seres humanos, difícilmente podremos ser líderes dentro de una organización, dentro del núcleo familiar o dentro de la sociedad. A través de esas herramientas gerenciales que hoy tuvimos la oportunidad de manejar, como es el proceso de la toma de decisiones. Para los estudiantes, esta actividad les sirvió de enseñanza, ya que les permite ampliar sus conocimientos, formarse profesionalmente y tener un mejor desenvolvimiento en el campo laboral. Abigail Azuaje, Universidad Fermín Toro. Las autoridades universitarias de esta casa de estudios realizaron homenaje a las secretarias en su día. Cada 30 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria, motivo por el cual la Universidad Fermín Toro decidió agasajar a quienes cumplen esta ardua labor dentro de la institución. Quisimos hoy sacarlas a un sitio muy especial para compartir con ellas, darles algunos obsequios, algunas rifas, ramos, que realmente las llena de alegría, de satisfacción, de motivación y de entusiasmo, para que se sientan con un mayor sentido de pertenencia, identificadas con nuestra universidad. Porque es una excelente oportunidad de que podamos reunirnos más allá de nuestros sitios de trabajo rutinarios y compartir como una gran familia que somos en la Universidad Fermín Toro, las trabajadoras y los trabajadores de las distintas escuelas, facultades, diferentes direcciones que hacen vida activa. Este encuentro se realizó además con la finalidad de brindarles a las secretarias de esta casa de estudio un día más relajado en pro de la unión mediante el compartir con sus colegas de otros departamentos. Para fomentar un poquito más la comunicación y darles un espacio quizás de relax, sacarla de esa rutina diaria que son un personal importantísimo para nosotros y que también tenemos que oxigenarla de vez en cuando. Las secretarias disfrutaron en su día rodeadas de obsequios y atenciones, en agradecimiento por su esfuerzo y dedicación. Felicidades a todas, sigamos trabajando en pro de una mejor universidad, de una mejor calidad de servicio, que para eso estamos, y bueno, adelante. Para la Universidad Fermín Toro es de suma importancia el bienestar y la integración de cada uno de sus trabajadores, brindándoles un ambiente laboral ameno y confortable. A continuación, nuestra compañera María Ángela Lapenta con la sección Gente Saludable. Hoy en Gente Saludable estaremos hablando sobre la obesidad, tema que ha dado de qué hablar debido a su alto crecimiento en personas alrededor del mundo. Hablaremos sobre los tratamientos, las causas y sus síntomas. La obesidad es una enfermedad crónica tratable. Se produce cuando existe un exceso de tejido adiposo, grasa, en el cuerpo. Los expertos advierten que sus efectos más negativos son patologías graves como la diabetes, la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer, como los gastrointestinales. Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Aparte de los malos hábitos de vida, como la mala alimentación y la falta de ejercicio físico, también existen factores orgánicos y genéticos. Investigadores recientes sugieren que la influencia genética contribuye en un 33% aproximadamente al peso del cuerpo. También pueden influir los factores socioeconómicos, sobre todo en mujeres. Por último, están los factores psicológicos, que se consideran actualmente como una reacción a los fuertes prejuicios y la discriminación contra las personas obesas. El trastorno emocional y la imagen negativa del cuerpo son un grave problema para las mujeres jóvenes obesas. Estas causas conducen a la inseguridad extrema y a cierta incomodidad en situaciones sociales. La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocando dificultad para respirar y ahogo. La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo dolor en la zona inferior de la espalda y agravamiento de la artrosis, especialmente en las caderas, rodillas y tobillos.
También los trastornos cutáneos son frecuentes dado a que los obesos tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso. No pueden eliminar el calor del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más que las personas delgadas. La mejor forma de tratar esta enfermedad es previniéndola, identificando precozmente a los pacientes que a partir de 20, 25 años están cambiando de peso. Y para los obesos, recuerden, no se debe perder kilos, sino grasa. Esto fue todo por hoy en Gente Saludable, quien los acompañó, Mariangela Lapenta. Hemos llegado al final de su noticiero UFT, quien les acompañó, Roselyn Matute. Para más información puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puedes conseguir como @UFTTV. En Facebook estamos como UFT Televisión. Y nos puedes escribir a nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Que tengan feliz día.